idea de eso que estoy hablando. Muchos sueños, muchas programaciones de acuerdo con cosas que no tienen que ver con nuestros valores. O sea, el judaísmo no tiene problema, mucho por lo contrario, que la persona sea un profesional en una área que le gusta y que va a hacerlo bien. Una de las cosas del trabajo se llama Yishuvó Shel Olam, hacer con que este mundo sobreviva bien. Ok, mucho más es en Eretz Israel. En Eretz Israel hay mitzvah de construir Eretz Israel. Eso es una mitzvah muy grande. Pero eso no es todo en la vida, mejor. La persona cuando tiene que hacer su vida, cómo tiene que programar uno su tiempo diario, semanal, mensual, anual y de vida. Gente, nosotros programamos mucho de acuerdo con que la sociedad nos da. Eso es una esclavitud que tenemos en la cabeza. Nosotros recibimos un modelo que no es de nosotros y lo adoptamos. Es curioso, Benet, para muchos en el comienzo es difícil, pero es algo fabuloso, increíble. En Israel no hay domingo. El domingo de Israel es lunes. Por eso se estresan tanto con la gente. ¿Ah? Por eso están todos estresados. Puede ser. Pero puede estar todos estresados. Pero ¿qué te fosto? Isso é incrível, né? Pero aquí ya é nome menor. E não tem isso fantástico também, não tem muito, as pessoas têm muito anticonsumo de antidepressivo. Agora, em sério, quer dizer que não é domingo? Na Shivá é domingo? Não, domingo é lunes, por quê? Aproveita o tempo. Quer dizer um dia que não haces nada? Sábado ou domingo? Hã? Sábado como domingo? Pero em Uruguai é sábado e domingo. O sábado também tem esse trabalho como qualquer. ¿El sábado? Se trabaja en un día. ¿Vos? No, en Brasil no. La persona que trabaja en una empresa no trabaja sábado. No más, no. La pulga que trabaja. Él trabaja en comercio. Pero el comercio puede trabajar domingo también. ¿Ok? Chicos, lo que quiero decir, voy a intentar será mucho de nuestra vida es programada de acuerdo con valores que no son nosotros. O con valores, o sea, programamos nuestro tiempo porque time is money, mejor. Entonces la persona no consigue santificar el Shabbat, da valor a su tiempo porque él da más valor a la plata que va a vender en su tienda, mejor. Él no consigue parar de trabajar en Shabbat o cerrar su tienda en Shabbat, no consigue. ¿Están entendiendo lo que pasa? Hay muchos valores relacionados con el tiempo que somos esclavos. Viene Dios a nosotros, no solamente a los judíos que estaban en Egipto, a nosotros. Dice, un judío puede escapar de eso. Voy a dar ejemplos. El Shulchan Aruch tiene reglas. Shulchan Aruch es un libro de leyes, ¿no? Chicos, el Shulchan Aruch, ¿cómo dice que tiene que empezar la vida de un judío? El día de un judío. El que haría el ojo. O sea, tiene que cortar con fuerza. ¿Acorda para qué? ¿Para hacer lo que es? Para filar. ¿En dónde tiene que ser la fila? En Betacneset, ¿mejor? Si no hay sesiones, la fila tiene que ser en Betacneset. Pero una persona, pero tengo universidad, tengo que ir al trabajo. Disculpe, otra vez, esclavo. Es un esclavo. Mamá es esclavo. Él no duele de su tiempo. Él no puede rezar a hacer el Shulchan Aruch. Dios fijó que hay que rezar en Beit HaKnesset. No digo que la tefilá fuera de Beit HaKnesset no vale. No es lo que dijo. Pero lo correcto, todos saben que es rezar en Beit HaKnesset con Minyan. ¿Mejor? Yo. Eso es uno. Después de la tefilá, ¿qué hay que hacer? Shulchan Aruch. Estoy hablando de Shulchan Aruch. Pueden mirar. Desayunar. Desayunar. Después de la tefilá hay que desayunar. Es mitzvá de Shulchan Aruch. Desayunar. Pat shacharit. Pero hay más lo que se hay que comer. Pan no puede ser cualquier cosa. Sucridos. ¿En serio? Sí. No, pero el pan lo proponen en el pat shacharit porque te salva de 50 enfermedades. No, más. Más.
Pero, ¿están conmigo? O sea, Pacha Halit es para personas que dan fuerte. Y después del desayuno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la que te Shulchan Aruch? ¿Qué hay que hacer después de la estudiar un poco y de todo? ¿Estás creyendo que hay que estudiar Torah? Así es el día que empieza el día del judío. Ese Shulchan Aruch. ¿Ustedes quieren hacer el Shulchan Aruch o hacer la constitución brasileña? No, lo que es más importante. Ahora, ¿están ligados que eso es el tiempo? ¿Es dueño de tu tiempo o no es? A una hora, y no digo que es un cambio que la persona va a conseguir hacer de una hora a otra, pero una hora, puede ser que una parte de la vida de la persona tiene que ser esclava, pero algún día tiene que ser libertad. Si yo sé que lo que dice tu Shulchan Aruch, ¿cómo vive tu tiempo? De fatal. Si está siguiendo todo lo que dice la ley. Ah, no hay persona, explica el Jobot a Levavot, que no es esclavo. O es esclavo de tu Yetzer, o de una persona, o es esclavo de Dios. Pero está haciendo así. Mejor. Pero hay una diferencia muy grande, mi querido. Sí, sí. ¿Sabes que está escrito en Egipto? Una Shefet no fue esclava, pero fue esclava. Shefet Leví. Shefet Leví fueron esclavos de Dios, no pararon de estudiar Torah. Pero no cargaron y no le pateran. ¿Cómo? Ellos no fueron esclavos. Pero porque era subir en la esclavitud, no, el faraón no le tocaba. No le tocaba, estaba los Leví. Tenían miedo a los Leví, no les tocaba. Y los Leví solo estudiaron Torah. Si no hubiese hecho eso, tal vez hubiera acabado ahí. No. Pero no tenía Torah. No tenía. No tenía Torah. Tú bien que hizo. Que tenía mucho Torah. Pero sí. Pero que Jacob hizo. No, sí. Pero era un monoteísmo, pero no era la Torah que teníamos hoy. Jacob vino, se escapó de la casa de los padres. Sí. Porque Esaú le quería matar. Sí. ¿Y qué hizo? Y fue para casa de Jesús. Montó casa de Jesús. No, montó no. En el mes fue. ¿Cuánto tiempo? 10 años. Más. Más de 10 años él quedó estudiando la Yeshiva. Él quedó más de 10 años estudiando la Yeshiva. ¿Quiere decir que todos estudiaron que Dios es uno? No. Sefer HaYetzirah, escuchar el libro de la creación. Sefer HaYetzirah, una persona que lo entiende y sabe hacerlo, puede ser un golem. ¿Saben qué es un golem? Un muñeco que tiene vida. ¿Sabían de eso? Sefer HaYetzirah, ¿cuándo fue? Hay Machloket. ¿Sí, quién escribió Sefer HaYetzirah? ¿Fue Adam HaRishon, Adam, o Abraham Avinu? Es Kabbalah pura. Está traducido a portugués, si alguien quiere hacer un golem. Está traducido a portugués. Una persona en Río llegó a mí y dijo: Rav, yo estoy estudiando Sefer HaYetzirah, pero Rav, no estoy entendiendo muy bien, ¿puedes explicar? Dijo: no, no sé. La persona decidió estudiar para Sefer HaYetzirah. ¿Quién va a entender de eso? ¿Dónde está Sefer HaYetzirah? Con Sefer HaYetzirah. Sí. Pero entendido, está en portugués, no se entiende nada. Como yo no sé, pero de la creación. De la creación. Y ahí se puede saber cómo se cría una persona. Una persona. Sin libre albedrío. Sí. Pero era de raro. Sí, libre albedrío. No tienes libre albedrío. Ah, ya, ya. Cambiar. En lo mínimo, se acrecentaba muchas cosas. Ah, también. Porque. Pero había mucha Torah. Pero siempre le dan. Eu sempre escuto desculpas, às vezes, assim, quando você pergunta: ah, mas isso podia? Ah, naquela época tinha Torá. Eu sempre escuto esse tipo de desculpa. Existe isso? Não, isso é outro tema. Essa é uma pergunta excelente. Me guarda e responde na outra relação. Ok? Se me pergunta se Jacob vinha com o Yatfilim, não. Mas está escrito na Kabbalah que quando ele raspava la madera, para salir la piel de la madera y quedar blanca, para que los corderos van a tener hijos, corderitos blancos, eso estaba poniendo tefilín, era tefilín de Jacob Avin. Así está escrito en la Kabbalah. Y Abraham también ya tenía conocimiento de Kabbalah. De Fadai, de Fadai. Entonces, volviendo, chicos, el día de un judío, alguna hora tenemos que hacer como este Dios mandó a hacer. Sí, y solamente vamos a hacer eso si somos buenos de nuestro tiempo. ¿Mejor? ¿No?